Es muy importante que la gente se crea las cosas, que crean que sí se puede y que crean que pueden ayudar. No es lo mismo no tener temor a lanzar que te dé lo mismo lo que pase. Son dos cosas diferentes. Tú tienes que salir siempre con la idea de ganar, de avanzar, de ayudar, de vencer. No se puede ir con conformismo pensando en que nosotros somos el último lugar y que lo que se haga da lo mismo. No se puede pensar así porque entonces no se avanza. Y creo que puedo ayudar, es la palabra. No soy mago, soy un entrenador más con una vasta experiencia y un poco de conocimiento. Pero hay que emprender las tareas. Lo importante es que uno cuando va a trabajar con un equipo tiene que sentirse parte del equipo. Tiene que sentirse parte de la provincia. Aquí me han dado una buena acogida, me tratan muy bien. Cienfuegos siempre me ha gustado a mí, como provincia, siempre me ha gustado. Yo creo que desde el primer día que llegué le estoy inculcando de que ellos sí pueden. Y están trabajando, están motivados, están viendo cosas que no veían, le están diciendo cosas que no le habían dicho. Y entonces ellos se sienten con un interés muy especial por mejorar. Otra cosa que hay que trabajar en el repertorio. Todo el mundo tira recta, todo el mundo tira curva, todo el mundo te dice que tira slide, que tiran cambio, pero lo tiran. Pero son lanzamientos muy nobles, nobles al extremo de que cada vez que lo tira le dan un batazo. Y eso hace que pierden la confianza en sí mismos. Dicen, todo lo que tiro para allá me lo batean. Tenemos que buscar dentro del repertorio, a través de la mecánica que es fundamental, que los lanzamientos nuestros de rompimiento y lanzamientos de cambios de velocidad y esas cosas, que sean agresivos. Nosotros somos los que atacamos y el bateador es el que se defiende. Y en la pelota nuestra se han invertido los papeles. El bateador es el dueño de home. ¿Me entiendes? Y entonces el lanzador es el que se está defendiendo el bateador. La tiro para allá, bien lejos, la tiro para acá para que no me la bate. La mente se prepara con tres palabritas que yo le digo que son mágicas. Primero es concentración. Concentrarte en qué es lo que tú tienes que hacer. A quién te estás enfrentando, para dónde batea, qué lanzamiento batea mejor. ¿Me entiendes? Inclusive el estilo del equipo contrario, si juegan al batazo, si juegan tocando la bola y corriendo, o si esperan. Todas esas cosas, tú vas con él en la cabeza y cuando estás ahí arriba, se te olvida que el estadio está lleno, tú estás concentrado pensando en lo que tú tienes que hacer. Esa es una palabra mágica. La otra palabrita mágica es relajamiento. El pitcher que está contraído no puede dominar la mecánica. Descoordina y por tanto es un pitcher guay que tira bola por aquí, bola por allá. Hay que buscar estar relajado para poder ejecutar una mecánica lo más cercano a la perfección. Y la otra, la más importante, es confianza. Cuando tú te concentras en lo que tienes que hacer, tú estás relajado para hacerlo y tienes confianza en lo que vas a hacer, tú eres un pitcher ganador. No solo con preparación física los lanzadores ganan. Hay una tendencia en Cuba a trabajar mucho las capacidades condicionales del individuo. Fuerza, resistencia, velocidad, esas cosas. Pero ninguno va arriba de la loma a hacer esas cosas. Todo el mundo va allí a pichar. Y el picheo es un arte. Un arte que depende de dos cosas importantes. Tirar bolas que parezcan strike y tirar strike que parezcan bolas.